Buenos días, ya me he duchado, desayunado y todas esas cosas. Y hoy os voy a enseñar Carballín Bajo, que es donde viven nuestros amigos de Asturias. Y también os voy a enseñar la casa donde estamos durmiendo, que ellos tienen otra segunda casa. Y bueno, pues nos la dejan cuando venimos aquí a Asturias para dormir. Y bueno, no hace mucho sol hoy, ahora cuando salga lo enseñaré, pero no pasa nada, vamos a ello. Pues hemos salido ya para ver, para hacer una pequeña ruta por Carballín y está chispeando. Tenemos una suerte de verdad. Y antes de todo quiero explicar que está Carballín Alto y Carballín Bajo. Y nosotros estamos en Carballín Bajo. Y bueno, vamos a subir a un sitio para que veáis una cosa típica de aquí que se llama Orrio, ¿no? Y nada, ahora os lo enseño. Me tenía que poner la chaqueta porque tengo frío y estamos ya casi llegando al sitio donde os he dicho que lo que vais a ver se llama un hórreo, que es donde la gente antiguamente pues secaba las cosechas y todas esas cosas. Tiene pues herramientas, esas cosas. Tienen su escalera y la puerta. Estas son las escaleras y esta de ahí la puerta. Y la estructura pues está así como arriba, por así decirlo. Ahí hay otro. Y este se ve así mejor desde... Pues los hórreos estos que hay aquí atrás son muy típicas de aquí de Asturias y hay en un montón, o sea, están en casi todos los sitios, todos los pueblos y todas esas cosas. Y bueno, vamos a seguir con la ruta y ahora os voy a enseñar lo que viene siendo el pueblo, ¿vale? Y vamos a ello. Vale, estamos bajando, que os voy a enseñar una iglesia que hay en Carballín Bajo. Y por allá atrás está mi padre. Y hay muchísimas cuestas por aquí, porque como es como si fuese un valle hacia abajo, pues hay muchísimas cuestas. Y madre mía, qué calor. Vale, ya hemos llegado a la iglesia, es todo esto que tengo aquí atrás. Y voy a ver, o sea, voy a enseñar lo que es la puerta, a ver cómo es la fachada principal, ¿vale? Y nada. Esa es la fachada principal. Yo sinceramente la veo un poco rara la iglesia porque no es de la típica iglesia así con la puerta esa tan grande y todo eso, pero bueno. Ahora os voy a enseñar un parque que está muy chulo, que lo reformaron hace poco, hace unos años, y nada, vamos a verlo. Bueno,
Bueno, pues ya hemos llegado al parque. Es simplemente un parque para hacer ejercicio. Y al otro lado hay vacas. Y mirad qué bonitas. Enseñar una vista que se ve desde aquí de Carballín Bajo, que ya veréis qué cosa más bonita. Este es el parque, ¿vale? Y estas son las vistas. Y bueno, ahora lo que os voy a enseñar va a ser un poco lo que viene siendo el edificio, ¿vale? Los edificios que hay. Y nada, voy a hacer el house tour, así un poco por encima. Y esta tarde no sé si vamos a ir a cenar por ahí, pero no creo que os grabe nada. Y mañana creo que vamos a ir a Oviedo, Oviedo Capital, y voy a ver si os puedo grabar algo para que lo veáis, ¿vale? Pues nada, voy a enseñaros lo que viene siendo el edificio. Bueno, pues estoy en la casa y os voy a hacer el pequeño house tour, ¿vale? Vamos a empezar. Esto aquí es la entrada, ¿vale? Me pongo de espaldas a la puerta y vamos a ver la cocina. Y a la derecha tenemos un baño, ¿vale? Así pequeño, su lavabo, su duchita y esas cosas. A la izquierda de la puerta tenemos una habitación con la tele, el armario, la cama y todas esas cosas. Y este es el salón y la cocina. Un sofá, la mesa y la cocina, ¿vale? Y luego están las dos habitaciones. Esta es la habitación de matrimonio. Y aquí al otro lado tenemos la de dos camas que dormimos mi hermano y yo. Y ya estaría. Y bueno, la casa no es muy grande, pero bueno, para dormir los días que estamos aquí en Asturias, pues está muy bien, la verdad. Se me olvida deciros que aquí en Carballín Bajo hay una fuente de agua y pues la gente va ahí, sube a rellenar la botella de agua para beber. Y nada, lo voy a enseñar así un poquito. Bueno, hoy vamos a ir a dos pueblos, uno que se llama Tazones y otro que se llama Lastres. Y estamos ya en Tazones y vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, pues este pueblo es muy pequeñito y bueno, la cosa que tiene es que tiene playa. Y en la fachada de la casa tienen como conchas así pegadas. Y voy a ver cómo son las fachadas esas. Thank you.
Bueno, como podéis ver aquí las pocas calles que hay son muy estrechas, muy pequeñas. Y vamos a ver, vamos a bajar a la playa, ¿vale? Me he tenido que poner la chaqueta porque hace un frío que flipas. Y bueno, vamos a ver la playa. Para arriba, a ver qué nos encontramos por aquí, porque en una piedra pone que para arriba está el faro, pero no sabemos qué hay. Entonces, por ahí atrás va mi padre, que se está muriendo. Y mirad, voy a enseñar lo que son piedras aquí, como escaleras y un montón de césped. Uy, que me caigo, y madre mía. Vale, a ver, seguimos subiendo la escalera esta. Me tengo que quitar la chaqueta porque estoy asfixiada. Desde aquí se ve lo que viene siendo el mar y todo el pueblo. Pero vamos a seguir, intentar subir más para ver si encontramos un faro. Pero es que te juro que estoy muerta, estoy sofocada. Madre mía. Vamos a ver si encontramos algo. Vale, pues ya me he subido y hay un faro, pero no sé lo que viene siendo todo el pueblo. Pero bueno, voy a enseñaros el faro para que veáis. Y también hay por ahí un restaurante, ¿vale? Este es el faro. Y pues supongo que vamos a bajar ya. Y ahora cuando bajemos vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿vale? Porque ya hemos visto lo que viene siendo la playa. Las casas que hay aquí, que es lo que he dicho antes, que son con las conchitas esas pegadas, y ya está. Y pensábamos que había un faro, que es lo que hemos visto ahora mismo, pero no se ve todo el pueblo, ¿vale? Entonces vamos a bajar y ahora os cuento. Vale, ya hemos bajado y estamos vivos, pero madre mía, de calor. Y mira, voy a enseñar un poquito la playa, aunque no tiene arena porque ha subido la marea. Bueno, ha subido mucho aquí la marea y no sé lo que viene siendo la arena, pero voy a enseñar un poquito. Bueno, pues ya hemos terminado de ver todo el pueblo de Tazones, y ahora vamos para el coche y vamos a ver el lastre. O sea que ahora nos vemos. Hemos llegado ya al pueblo de Lastres y tenemos aquí la orilla de la playa. Y vamos a ver si podemos subir allí arriba, que es todo el pueblo. Mirad qué chulo. Y aquí hay muchos restaurantes y todas esas cosas, y vamos a ver qué podemos hacer.
En este pueblo es donde se grabó la serie del Doctor Mateo, no sé si la conoceréis. Pues salía creo que en la 1 y es donde se grabó en todos estos edificios y pues nada, eso es. Voy a bajar a la orilla de la playa a ver cómo está el agua. Vale, estoy intentando no mancharme porque llevo bambos, ¿vale? Y estoy en toda la arena y voy a tocar el agua, ¿vale? A ver si está fría o cómo está. Que es lo chulo porque no se puede abarcar, pero bueno, nos vamos ya para casa, estamos ya en el coche y mañana no sé si iremos a Oviedo a ver un poco y bueno, ya mañana os grabo un poquito más. Hasta mañana. Esta misma tarde fuimos a cenar a un restaurante que se llama La Mundina y todo el mundo sabrá que lo típico de Asturias es la sidra, ¿vale? La sidra que sale de las manzanas. Y bueno, os voy a explicar un poquito el tema de la sidra mientras veis este pequeño vídeo que le grabé a un chico que trabajaba ahí, que se llamaba Ángel. Hay muchos palos de sidra, que son marcas, pero se dice palos en el mundo sidrero. Una botella cuesta 2,70, pero hay otra un poquito más cara, de manzana seleccionada, que cuesta mínimo 3 euros. Esa manzana es 100% asturiana. La tradición es compartir el vaso a la hora de beber. Por el mismo sitio que se bebe, siempre se deja un poco al final para limpiar el vaso y que beba el siguiente. De una botella salen 5 pulmones, pero en algunos casos puede llegar hasta 6. Las botellas son de 70 centilitros. Este camarero que estáis viendo se llama Ángel. Trabaja en la sidrería La Mundina y fue el que escanció la sidra a mi familia. Para ser un camarero en Asturias, una condición indispensable es saber escanciar. Quiero dar las gracias a Ángel por dejar que una base y también a Elena, que es una de las jefas de la sidrería, por darme toda la información sobre el sitio. Una de las cosas que más me gusta ver cuando voy a Asturias, bueno, que siempre me gusta ver, es pasar por la carretera que va por Valdesoto, que se ven todos los prados verdes súper chulos. Y bueno, dejo unas pocas imágenes para que los veáis, ya veréis qué bonito es. Bueno chicos, es ya sábado por la tarde, hoy no he grabado nada porque no hemos ido a ver nada ni a visitar nada y mañana ya me voy para Murcia sobre las 7 o así y nada, espero que os haya gustado mucho este primer vlog del canal y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un beso!